firmó convención colectiva de trabajo entre gobierno local y sindicato oficial del municipio. Desde hacía 12 años no se renovaban los acuerdos entre una administración y Sintra Municipal. El alcalde de la ciudad, Darío Echeverri, lideró la firma oficial del documento en el que se venía trabajando desde el 16 de diciembre del año anterior a través de mesas de negociación. Yo le había prometido en campaña que iríamos a trabajar, que se trabajaríamos para poder firmar una nueva convención. Generalmente las convenciones se venían dilatando, el sindicato no presentaba pliego de negociación para evitar que se diera una convención. La convención estaba denunciada ante los tribunales. Después de un trabajo de por lo menos 6 meses, logramos hoy tener ya puntos de acuerdo para que se firme una nueva convención. La convención colectiva de trabajo no se actualizaba desde hacía 12 años y la nueva tendrá una vigencia de 4 años. 12 años sin que se firmara una convención entre el sindicato de los trabajadores oficiales y el municipio de Barranca Bermeja. Esto demuestra la armonía, el compromiso de los trabajadores oficiales y de la administración municipal por tener una regla de juego clara entre las relaciones tanto de patrono como los trabajadores para el beneficio de la ciudad. 148 miembros entre trabajadores oficiales del municipio y pensionados se beneficiarán en auxilios de transporte, vivienda, educación e incremento salarial, entre otros aspectos. Lo que hicimos fue unificar en un solo cuerpo esta convención colectiva y adicional a eso establecer y actualizar una serie de derechos como el auxilio de transporte, que realmente por la desactualización de esta convención no estaba ni siquiera dentro de lo que hoy el gobierno nacional establece como los mínimos para conceder. La firma de la convención colectiva de trabajo se hizo en las instalaciones del sindicato en el barrio Buenos Aires.